En punto de las 9 de la mañana, la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la UAM Iztapalapa, encabezó la ceremonia para conmemorar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, acompañado del secretario de Unidad, doctor Javier Rodríguez Lagunas, los directores de divisiones, secretarios académicos, estudiantes e invitados. Se realizaron los honores a la bandera a cargo de la banda de guerra de la escuela primaria Lázaro Cárdenas. Acto seguido, se colocó la bandera a media asta y se entonó el himno nacional, para después guardar un minuto de silencio por las víctimas. Mexicanos al grito de guerra, el acero apretad y el bridón. A las 11 de la mañana sonó la alarma sísmica. Con esto se inició el simulacro nacional en la unidad Iztapalapa. La comunidad universitaria participó de manera ordenada. Desocuparon salones, laboratorios y biblioteca y buscaron los puntos de reunión siguiendo en todo momento las indicaciones de protección civil.